Bueno, es que el tema de ahora, mamayita, ella que bien que yo estaba diciéndole, Charlie, ojo de Pinaba, que hoy la situación está bien jodida, porque mire, ella aquí hoy el problema es que sea que se ha detectado, hija, que hay alguna gente sinvergüenza, que lo que andan haciendo es que andan vendiendo lo que fue lo que entregaron de la semilla mejorada para que uno la sembrara, ajá, ¿visto? Ajá. La andan regalando, la andan vendiendo, Chalío, para que uno se la arte. Sí. Y eso es peligroso porque eso no se puede comer. La semilla mejorada es para sembrarla, hija. Pues sí, porque tiene fertilizantes y todas aquellas para usar que sirve para que prospere la planta. Cabal, imagínate que una tía... Y son tóxicos. Son imagínate tóxicos. Imagínate que el hartaste crece la planta en el estómago. A una tía mía se hartó como cuatro, mira, y del fundido a los 15 días le empezó para a salir... La ramificación. La gran ramificación de lo que era la mata de frijoles, hija. Qué barbaridad. Ya la señora, mire, los de la Defensoría del Consumidor dijeron que es ilegal andarla vendiendo. Además, también la señora esta, la ministra de Salud, ella dijo que era peligrosísimo, mamadita, porque es ella que se puede envenenar la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que están haciendo es que la están revolviendo con otras semillas del mismo frijol, pero de la que es buena para comer. Mira, hija, y entonces, ¿cómo puede ser uno para identificar que no sea la semilla mejorada y que sea el frijol? Pues sí. Pues mira, según le habían mentado, ya que lo que dijeron era de que la semilla normal es chelita del corazón o del fundillito del animalito. Pero que esta dicen que aunque la laven, la semilla mejorada siempre le queda un puntito azul. Entonces, que es ella que ahí uno puede detectar. Entonces, el problema es que la andan revolviendo con semilla buena, de pues la que sí, es de comer. Entonces, una que tiene que estar, registra que registra. Escarpando toda la vaina. Va a salir más difícil comer frijoles, pues mejor hartemos pollo. Pues sí, pero igual. Frijol por frijol. Pero frijoles tenemos que comer siempre, pues. Es parte de la canasta básica, y eso es lo peligroso. Bueno, mira, siéntense a deleitar la cebada, hija, no se preocupe. Ya vine, Nietechita. Ay, se me arruinó la gina otra vez. Es que esta gina de acora, hija, francamente, es decir, que sale mal. Niña Kenchi, es el pedido que me hizo. Ay, don Chete, ¿cuál fue hablando con esta gila de ignorante? No me hace caso. Mira, don Chete, pero este es del bueno, ¿verdad? Ay, niña Kenchi, ¿qué le pasa si yo mismo lo cultivo allá en la Unión? Yo tengo tierra en la Unión, niña. Pues sí, porque mira, Josefina y yo, ¿sabes que venimos juntando desde hace un mes, el que usted lo vende? Y sea que no queremos tener problemas. A nosotros les ha caído bien. Claro. Rico, sopón, que hacemos yo no. Sangre todo es este, mi niña. Es que tal me la pidió Chalillo, me dijo que la trajera para él. Y yo le dije, mire, don Chete, sea que él vende y que buen frijol, así pero que mire, ahí te lo dejo, Chalillo. Pero para que vea que yo soy de Iboso, también le traje un chile. Bueno, siéntese ya de gustar, pues, así que no hay problema, sentate ahí, Chalillo, no hay... Así que ya sabe, mamadita, tenga mucho cuidado por esas ventas usufructas, que es la que después le pueden causar algo dañino a usted en el estómago, a sus hijos pueden inclusive causar la muerte por los químicos, que así que no se dejen... Fíjate que me estoy sintiendo como mal, hija. ¿Y qué tenés, vasca o qué? Como mareada me siento. Mareada, chavito. Uy, permiso, y que estarás embarazada otra vez. Embarazada, pues. Mi amor. No, pero a ver si, ¿cómo es el hijo? Porque he estudiado, mira, no sé, en medicina me siento como, mira, hasta perlada, me siento el sudor como fría, mira. Uy, saca la lengua, no, saqué la lengua. A ver, Mira, Chepito, por favor, ¿Qué se siente usted tan virada? ¿Y por qué? ¿Usted está envenenada? Ay, no, no me voy a decir que tengo que hacerme examen de ese y me van a tener que sacar con espátula. No, 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 está envenenada. Algo, ¿se ha comido? Ay, no sé, solo lo... No, solo... Mira, hay que sacarle el veneno. Revisa esos frijoles, Salillo, pero es que si no hemos comido nada... ¿Y esta noche que te ha salido? Ay, no. Yo lo cultivo. Yo sé, pero... Ay, no, Chepito, mira. Aquí me pico una avispa, mira, y se me está imponando. No se preocupe, yo le voy a sacar con la anestesia la vaca, ¿eh? ¡Chepito, Chepito! ¡Chepito, ay, mira! Espérate, Chepito, pongámosle limón. Chepito, que me pico una avispa, mira, papadito. No, niña José. Discúlpese, muérase. Chepito, ¿qué será vos? Ay, no, animala, mira. Este Chepe es un gran bandido. Anda vendiendo la babosada y tienen todos los puntos azules. ¡Mirale! ¡Qué bárbaro, Chepe! ¡Mira, y viene azul! ¡Y este es mi mejorada, animal! ¡Mira, güey! ¡Qué pícara! ¿Cómo me están vendiendo estas cosas? ¡Ay, cómo me están vendiendo! ¡Si usted la envuelve, viejo sinvergüenza! ¡Viejo sinvergüenza! ¡Nos quería envenenar porque no se la arte! ¡La rámina! ¡Viejo sinvergüenza! Hola, mi amor, ¿cómo estás, papá?
papi. Ay, sí, me está pensando, ay, ¿verdad? Agárrate. Señorita, sí, por favor, amor, ayúdeme, también. Tengo una emergencia. Señorita. Permítame. ¿Sí? Espérate, papá, ya no, no papá, papi, te voy a ver más tarde, oíste, porque viene un paciente. Chao, mi amor. Señorita. Besito, yo también te amo. Salud. Señorita, por favor, ayúdeme. ¿Y qué es lo que le pasa al hombre? Mire, lo que pasa es que el muchacho venía cruzándose la calle y una rastra le voló la pierna, mire. Y está sangrando, el hombre está sangrando, señorita, por favor, hombre. Sí, siéntese ahí, tome numerito. Señorita, que el hombre está sangrando. Este es un caso de vida o muerte, señorita, ayúdeme, por favor, hombre. Ay, sí, papá, pero mire, fíjese que el doctor ahorita anda visitando los pacientes operados y se va a tardar un momentito. Pero por favor, señorita, ayúdeme, mire, se va a morir el hombre, está sangrando, hombre. Ay, hijo, si hasta uno sangra cada 28 días y mire, hasta la fecha nadie se ha muerto por eso. Mire, espere ahí sentado, mire toda esa gente esperando, está, siéntese, papá. Ya te marco, permíteme. Rita, disculpe, no ha visto al doctor Salmerón. Fíjate que ahorita anda viendo pacientes. Se le marca y no me contesta. Ya voy a ver qué onda, con permiso. Señorita, mire, él no me puede ayudar. Ay, no, hijo, sí, él también anda buscando al doctor. Pero señorita, mire, se me muere. Mire, aquí le traigo la pierna que le arrancó la rastra, mire, ve. Déjeme ver. Ay, no, si esto todavía aguanta, todavía está buena, si ni siquiera se ha engusanado. Aguanta todavía sus 24 horas. Mire, ¿por qué no me hace un favor?